Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Chula es Puebla, qué linda, qué linda, qué chula es Puebla. Radiotepeaca.com presenta lo mejor de la crónica, la historia, la música, el folclor y la cultura de nuestros municipios. Entrevistas, opinión, debate y más con el licenciado Francisco Jiménez Villa en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Aquí en radiotepeaca.com 89.9 FM. Iniciamos. Que tienen cara de rosa. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Nosotros, con el gusto de siempre en su programa Reflexiones, Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región, que usted nos hace el honor y el favor de escuchar a través del 89.9 en frecuencia modulada y desde luego a través de la aplicación de Radio Tepeaca, que usted puede bajar rápida y gratuitamente de la tienda virtual de Google en Play Store, y en 20 segundos le comunicamos de Tepeaca para el mundo a través de la internet. Gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales, en este momento en Facebook Live, en vivo, y desde luego a través de YouTube, de Twitter y de Instagram. Bueno, tengo aquí mi cubrebocas que me acabo de retirar para iniciar el programa, porque no hay que dejar de usarlo, por favor, por nada. Hay que dejar de usar el cubreboca, hay que cuidarnos. Esto no ha terminado y la verdad ya es parte de nuestra vida, ya es parte de lo cotidiano, el usar el cubreboca, sobre todo si salimos de casa, si utilizamos el transporte público. Vale la pena que todos nos cuidemos. Si alguien no tiene cubrebocas y usted lo lleva de reserva, regáleselo.
Sí, la verdad, lo importante es que todos tengamos el cubreboca, lo mismo en nuestros negocios, si vamos a comprar, que vayamos desinfectando incluso el dinero con el que pagamos o con el que devolvemos el cambio, y estar lavándonos las manos constantemente, igual que utilizar los geles antibacteriales, y así seguramente caminamos mejor. Bueno, pues increíble, pero rápido pasa el tiempo y ya estamos a 6 de septiembre de el 2021. A esta hora de la mañana, 9:50, hora del centro de México, en el que iniciamos reflexiones desde Tepeaca, con una temperatura apenitas arriba de los 16 grados centígrados, y bueno, lluvias torrenciales en algunos momentos desde ayer a partir de las 6 de la tarde, y tal cual lo comentábamos desde el día viernes aquí, el Servicio Meteorológico Nacional ya había pronosticado efectivamente que habría lluvias intensas el domingo por la tarde, la madrugada de este lunes, y bueno, pues todavía en algunos lugares sigue lloviendo, sigue lloviznando. Así es que si usted sale de casa, hay que salir protegido, hay que salir también con suéter, con chamarra, porque pues obviamente el cambio de clima es delicado. Porque no sabemos en qué momento deja de llover y otra vez vuelve a hacerse. Entonces, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Bueno, pues debo agradecer al Ayuntamiento Municipal de Tepeaca esta deferencia que me hicieron para poder participar el pasado 4 de septiembre en los festejos del 501 aniversario de la fundación de la Villa de la Segura de la Frontera. Gracias a Luis Baez Sánchez, mi querido amigo y presidente municipal suplente, al ayuntamiento, regidoras y regidores, a la síndico, desde luego fue un gusto saludar a mis amigos, Adolfo Huerta Gamboa, diputado local al Congreso del Estado, que también tuvo una participación, digna participación. Un abrazo, mi querido Adolfo, mi querido Fofo, como nosotros nos hablamos en Tepeaca, y desde luego también a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que presidió parte de estos festejos como diputado local electo. Desde luego a Pepe Huerta Espinosa, nuestro presidente municipal electo, que también estuvo en todos los festejos, en todo el día de festejos. Desde luego a don Javier Aquino, es que nada bien que estuvimos y bueno, mucha obra pública que se inauguró, muchas calles en diferentes comunidades. Y desde luego algo interesante, importante para mí, como el cronista de la ciudad, fue el hecho de veras aplaudir con gran ánimo la recuperación, y más que la recuperación, el orden del archivo municipal, del archivo corriente se dice, que estará a cargo desde luego del secretario general del ayuntamiento y quien fue importante, pieza fundamental para esta
en esta oportunidad. Un saludo al licenciado Alfredo Parada, joven funcionario del Ayuntamiento de Tepeaca, quien se echó a cuestas con un grupo de personas que laboran en el ayuntamiento, pues todo este trabajo bajo la supervisión de una paisana nuestra a la que le mando afectuosísimos saludos, como siempre, mi querida amiga, la licenciada Rosy Rosa María Baez Sánchez, que es la subdirectora del Archivo General del Estado. Así es que un abrazo, Rosy, qué bueno que estás apoyando a nuestro municipio, a Tepeaca, y desde luego un saludo a todos los presidentes, presidentas, auxiliares, inspectores, inspectoras del municipio de Tepeaca, que también estuvieron ahí, a los funcionarios del ayuntamiento, porque la verdad es y era importante poder estar en la ceremonia y poder compartir esa emoción y desde luego todo el respeto que le tenemos a nuestra comunidad, todo el respeto que le manifestamos, el cariño y el afecto que le manifestamos a Tepeaca. Bueno, pues si usted me permite, vamos a una pausa y volvemos en 2 minutitos, rapidísimo. Vamos y volvemos para la crónica, que no la lectura del discurso, y ya les platicaré por qué. Estás escuchando Crónica, Historia, Cultura en general de nuestros municipios. Esto es Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Caminando por las calles de mi pueblo, de pequeño. Acumuladores y tornillos Hubs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Hubs. RadioTepeaca.com. Todos esos pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar. Bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar. Como Camila Bazar. RadioTepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México. RadioTepeaca.com. Radio
Servicio de Cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle Once Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231-11-1793. Servicio de Cromado San Miguel del Cromo. RadioTepeaca.com. Ya regresamos. Cultura de nuestros municipios. Entrevistas, opinión y más. En Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Caminando por las calles de mi pueblo, de pequeño, cabizbajo y solito. Gracias, estamos de vuelta en Reflexiones desde Tepeaca. Y bueno, les decía que el discurso que tuve oportunidad de dirigir, el mensaje que tuve oportunidad de dirigir, está en la página, en mi página de cronista de Tepeaca. Desde luego también Radio Tepeaca lo transmitió en vivo y retransmitió lo que el ayuntamiento realizó durante el día. Entonces usted lo puede buscar en Radio Tepeaca el día sábado en mi cuenta de Facebook de Cronista de Tepeaca. Y bueno, pues ahí está el que festejamos estos 501 primeros años. Y ahora escogí esta crónica para este lunes, porque obviamente muchas personas me llamaron, cosa que agradezco y lo digo públicamente, para felicitarme. Y dije, pues me van a felicitar más el lunes, porque es otro tipo de trabajo, es una crónica. Y bueno, pues obviamente se llama, la titulé La ausencia de nuestras voces a 501 años de la Fundación Española de Segura de la Frontera Tepeaca. Y desde luego se la dedico a todos mis paisanos tepeaquenses, a todas y a todos. Caminaba hoy como de cotidiano, muy lento, por las hermosas calles de mi tierra, bien trazadas, largas, larguísimas, diría yo. Serían después de las 4:30 de la tarde y observaba con desencanto lo triste que se aprecia nuestra Plaza Mayor. No sé si es vacío de autoridad y el exceso de soberbia y de poder, o es la pandemia. A algo le debemos culpar. La ausencia de nuestras voces se ha quedado, creo que, mudas ante esos desproporcionados poderes fautos que se han atribuido lo que no corresponde, o más bien lo que nos corresponde a todos por derecho, que es el tener un pueblo ordenado, limpio, en paz. Sin embargo, mi voz se pierde en el despeñadero, en donde alguna vez se perdió el grito siliente del indígena que veía taciturno y doliente desmoronar su grandeza ante el conquistador colonialista que devastaba con todo lo que a su paso significaba esplendor, nobleza y honor. Porque así cayeron los nuestros en mes noveno, con la frente en alto mirando al cielo. Las manecillas del reloj avanzaron y mi andar también. Subí a la eminencia próxima del Tepeyacac con mucha dificultad por mi estado físico. Y desde ahí vislumbré, mutilada pero de pie, a mi amada Tepeaca. Reflexioné y en voz baja recité este texto que leí y aprendí del cronista indígena Domingo Francisco de San Antón Chimalpaín, al referirse a la capital del Imperio Mexica. En tanto que dure el mundo, no se acabará, no perecerá la fama, la gloria de México Tenochtitlan. Es decir, en tanto que dure el mundo, no se acabará, no perecerá la fama ni la gloria de Tepeyacatlaiti, segura de la frontera Tepeaca. Aún es tiempo, me dije y les digo, de enderezar el rumbo,
de encauzar a las nuevas generaciones en el anhelo de un Tepeaca más próspero y más digno. Culpables todos. Sin embargo, en nuestras manos y nuestro corazón está el orientar el camino de la grandeza y de nuestra heredad que desde tiempos inmemoriales hemos tenido. Si educamos, enseñamos, instruimos e inducimos los valores del respeto, la tolerancia, el diálogo, la comprensión, la convivencia, la justicia, la probidad, la armonía y la paz entre nosotros. La solución a los problemas cotidianos en todos sus frentes del Tepeaca actual no está en las autoridades, está en todos los habitantes de nuestra intemporal ciudad. Está en nuestras manos, pero sobre todo en nuestra mente, con nuestra actitud y en nuestro espíritu, con nuestra energía, con nuestro vigor, con nuestra fuerza. El rescatar Tepeaca, el liberarlo de la perversidad y la malicia, de los intereses y beneficios de unos cuantos a veces, por el interés y el beneficio de todos y cada uno de los que en Tepeaca vivimos y nos desarrollamos. Es tiempo de redimir a Tepeaca, y no es peleando ni riñendo como falsamente se cree, es dialogando, es escuchándonos, creyendo en nosotros mismos, respetándonos, apoyándonos y juntos todos participando en la reconstrucción de un pueblo que sabe sobreponerse a la indiferencia, a la indolencia y a la apatía. Tepeaca es más grande que sus problemas y así lo ha demostrado a lo largo de su historia. No hay inconvenientes ni dificultades que no hayamos sorteado, pero tampoco podemos ir hacia arriba augurando éxito y repentinamente venir cuesta abajo presagiando fracasos y malos tiempos. Y tampoco podemos seguir engañándonos con promesas falsas y quimeras. Nuestras voces deben escucharse en el limpio valle de nuestra tierra que nos heredaron orgullosos nuestros padres y ellos a su vez de nuestros abuelos. Paisanos, amigos, desde lo alto me volví a sorprender con la traza de la ciudad acuchillada y herida por decenas de pequeñas callecillas llamadas coloquialmente privadas que anárquicamente aparecen por los cuatro puntos cardinales del casco antiguo de la ciudad. Observé la prosapia colonial de sus monumentos que se distinguen por sobre el caserío, las altas torres del templo parroquial, del santuario del Niño Doctor y desde luego las del exconvento franciscano, así también las de las pequeñas y hasta románticas capillas de nuestros barrios, los otros templos, los no católicos, los silos de la colonia agrícola San Juan Negrete, la espantosa cubierta del exaljibe, la techumbre del mercado municipal, el descolorido rojo del impermeabilizante de las bodegas y locales del módulo de abasto, los terrenos baldíos de manzana, decimos, que dicen que tienen dueño, pero que la realidad es otra, los pocos árboles que subsisten en nuestro hábitat ante los embates del cemento y el adoquín. Qué gris se ve Tepeaca desde arriba, con tan pocos árboles, con tan poca vida. Nuestras escuelas, hermosas, enormes bodegas que sin ton ni son aparecieron en estas últimas décadas, por cierto, casi todas desocupadas. Observé también al otro Tepeaca, nuestros pueblos, San Pablo, Candelaria, Xochiltenango, Oxotipan, Soyapetlayoca, Calderón, Zahuatlán, Parra, San Francisco, Cristóbal Hidalgo, Los Nava, Los Reyes de Ocampo, Tenextepec, y a nuestros pueblos vecinos de San Luis y de Santa Cruz Ajajalpa, de Pardiñas, de San Buenaventura, de San Simón, Mixla, Hueyotlipan, Cuapiascla, Zacaola, Huixcolotla, Tecamachalco, Tlaixpan, Toxtepec, Negrete, La Concordia, Los Reyes, Santiago y San Juan, Acosac, Actipan, Acatzingo, Benito Juárez, Carmen Serrán, Guadalupe Morelos, San Sebastián Teteles,
Ranchería Hernández y otros más alejados que son fáciles de reconocer, pero que no terminaría ahora de citar. Mi mirada se perdía al cerro del monumento en Tecamachalco, hacia el oriente, en donde una enorme silueta empezaba a desvanecerse por la hora, la del pico de Orizaba. A mi izquierda, la cordillera del cerro Soltepec sobresaliendo. A mi derecha, el inmenso Tenzongüehuetl. Y a mis espaldas, el Popo y levemente el Iztaccíhuatl. Desde luego, las luces apenas visibles por el rojizo sol de una tarde tepeaquense al poniente del enorme Cemex. A mis pies, más lámina, la de la techumbre que cubre el parque Tepeyacac y parte del antiguo Jagüey como mudo testigo de un largo historial de nuestro pueblo. Noto una arquitectura ecléctica por doquier, mezcolanza de elementos y diferentes estilos que conviven entre sí como nosotros mismos. No respetamos un estilo, dañamos nuestra casa grande. Todos hemos hecho adecuaciones a nuestras propiedades pensando solo en nosotros y no en los demás. Degeneramos nuestro entorno sin preocuparnos por cuidar lo que nos heredaron. Somos polvo y olvido. Quizá venganza del tiempo que no perdona y por ello la preocupación de escuchar a nuestras voces. ¿Qué ha sido de Tepeaca? Pregunto en esta breve reflexión desde lo alto del cerro con la mirada puesta en el grisáceo color del bloc que sobresale de un Tepeaca en crecimiento, pero desordenado, actual, pero paralizado, que se extiende delante de la colina del Tepeyacac. Tepeaca, la ciudad, alberga, custodia y muestra la riqueza enorme de nuestra cultura indígena. Aquí, lo decía el sábado, nos mezclamos hace siglos toltecas, chichimecas, acolhuas, mixtecos, popolocas, cholultecas, olmecas, xicalancas y náhuatl, que a su vez eran mezcla de otras grandes culturas mesoamericanas. Somos parte de esa cultura originaria que se desarrolló por sí misma. Por cierto, una de esas pocas culturas originarias que ha creado la humanidad a lo largo de los milenios. Eso le confiere un significado enorme y Tepeaca es parte importante de esta reflexión que comparto con ustedes. ¿Qué hizo el hombre en el aislamiento en el Nuevo Mundo? ¿Qué hizo alejado de las grandes civilizaciones del antiguo mundo, de Egipto, de Mesopotamia, de China? Entonces, por eso interesa tanto la cultura indígena de México en todo el mundo. Y por ello interesa dar a conocer con bases e instruir a nuestras nuevas generaciones en el quehacer de la historia de nuestro pueblo, de nuestra casa grande, como siempre digo. Creo que eso es una primera razón. El mayor significado de nuestro pueblo es que aquí está un conjunto de obras que a la vez hoy vemos como sitios arqueológicos, como monumentos coloniales, creaciones artísticas, esculturas, obras, piedras maravillosas, creaciones de cerámica que casi todos guardamos porque de niños un paseo imprescindible era venir a donde hoy ya no venimos y por eso dejamos de entender la grandeza de Tepeaca. Hoy solo venimos a correr, a hacer ejercicio, pero no nos paramos para observar, no levantamos la mirada cuando vamos al cerro. En fin, este tesoro que es nuestra tierra, a nuestros pies, Tepeaca. Tepeaca, como ustedes saben, tiene presencia indígena actual, que en ocasiones debemos o deseamos exhibir más bien como piezas de museo. Yo siempre he pensado que es un tema difícil porque a mí no me gustaría tampoco, creo que a ustedes menos, que nos convirtiéramos en objeto de museo. ¿Les gustaría a ustedes que su papá o sus abuelitos aparecieran en una vitrina? Como que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a exhibir? ¿Vamos a exhibir la miseria? ¿El aislamiento en que han vivido? Es difícil.
es difícil. A mí me parece que aunque ya se ha ido avanzando mucho en la presentación etnográfica de los pueblos actuales, se puede enfatizar en su creatividad. Por ejemplo, los artesanos y los canteros de Santiago Acatlán tienen mucho que mostrarnos. Mostrar eso, la creatividad, mostrar a los nuestros como maestros que nos hablan de su cultura. Entonces ya no son objetos de museo, sino copartícipes de la herencia indígena de México. En Tepeaca, que en Tepeaca también lo decía el sábado, somos granero y yunque. Un tercer significado de la grandeza de Tepeaca es que somos una pinacoteca, con decenas de cuadros y pinturas de los siglos XVI al XIX. Aquí hay un tesoro en nuestros barrios y en nuestros pueblos. Y finalmente, Tepeaca vibra con México, porque para reconstruir su tejido social no se necesitan intereses meramente académicos que ya tiene. Es un interés vital, que viene a ser la presentación plástica, viviente, real, no inventada, de las raíces más hondas en el ser de México. Todos los mexicanos tenemos esa herencia. Los tepeaquenses no somos cualquier pueblo indigente o mendicante de la historia. Descendemos de la gran civilización mesoamericana y de la gran civilización mediterránea. La civilización mediterránea que arranca con Egipto, que sigue con Grecia, con Roma y que nos llega también en su versión española. Esta es la raíz de México, raíz que en Tepeaca se sintetiza si reflexionamos en nuestro rollo, esa imponente torre estilo Mudéjar, que como dice Moreno Villa es un monumento al mestizaje en México. Son ya las 19:35 horas. El aire frío del invierno tepeaquense, bueno, más bien del otoño tepeaquense, arremete fuerte a más de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Es hora de bajar la cuesta para enfrentar la realidad. Con el bastón en mano y el caminar quedo, y en el regreso a casa con la frente en alto y la mirada fija, reflexiono. Estamos apesadumbrados, enojados, molestos. Sí, y yo con ustedes, cuando vemos que a Tepeaca lo mutilan, lo usan, se burlan, se empoderan y nadie aparentemente dice nada. Debemos reconocer y aceptar sobre todo que hay desorden, porque creemos que nuestras voces no se escuchan y son gritos en el silencio de un cómplice concubinato del poder fáctico que convive en una hipócrita relación secreto a voces. Sin embargo, es tiempo de levantar la voz y de no dejar las cosas como están. Debemos apoyar a las autoridades a recuperar el orden de las cosas, que se respeten las vialidades, que se respeten los pasos para los débiles visuales y las personas con discapacidad, que se limpien las calles del ambulantismo que lastima, no el oficio, no el trabajo que honradamente se realiza para llevar de comer a nuestras familias. No nos confundamos. Hagamos valer la autoridad y la limpieza y empecemos a construir nuevos espacios para el comercio, porque las calles no son mercados, son calles. Pero si no hay un lugar exprofeso para ello, ahí seguirán en el ambulantismo y con ello la podredumbre y la suciedad, la fauna nociva y mucho más. Necesitamos que nuestras voces se escuchen y manifestar el orgullo real por ser de Tepeaca. Presumamos que juntos, las autoridades, los comerciantes, los artesanos, los prestadores de servicios, los empresarios, los agricultores, los empleados, los obreros, los estudiantes, las mujeres, los hombres, nuestros adultos mayores, los jóvenes, los niños, los pastores, ministros y sacerdotes, los maestros, todos los tepeaquenses, pensamos en un mejor Tepeaca, digno, fuerte, grande como su historia, y ya verán que nuestras voces
entonces sí se van a escuchar, porque la ausencia de nuestras voces a 501 años de la Fundación Española de Segura de la Frontera Tepeaca, a veces se quedan en el silencio del yo no oigo y mucho menos veo. Vamos a una pausa. Está usted en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Regresamos en 2 minutos. Soy Francisco Jiménez Villa. Esto es Radio Tepeaca 89.9 de FM. Estás escuchando Crónica, Historia, Cultura en general de nuestros municipios. Esto es Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Caminando por las calles de mi pueblo, de pequeño. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. Muebles Jadi, lo mejor para tu hogar. Colchones, recámaras, roperos, salas, lavadoras, estufas, almohadas, colchonetas. Estamos ubicados en Belisario Domínguez, número 10, Santa Isabel Tlanepantla, sobre la carretera Tepeaca. Teléfono 2231-058137. Entregas hasta la puerta de tu hogar. Mueblerías Jadi, radiotepeaca.com. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Radiotepeaca.com. ¿Necesita un descanso y relajación? Camas de masaje corporal. Atendemos alineación de columna, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor de pies, nervio ciático, depresión. Estamos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, San Simón Bravo, Puebla, y en San Antonio Portezuela, Ciudad de Puebla. Llámanos al 249-134-3006 y dale a tu cuerpo lo que se merece. Camas de masaje corporal. RadioTepeaca.com. Ya regresamos. Cultura de nuestros municipios, entrevistas, opinión y más. En Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Caminando por las calles de mi pueblo, de pequeño, cabizbajo y solito. Gracias, gracias. Estamos de vuelta en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Y bueno, olvidé saludar hace al inicio del programa a nuestros amigos de Tecamachalco. Un saludo a todos nuestros
amigas, amigos que nos escuchan allá en el importante y grande y bello municipio de Tecamachalco. La verdad, muchos amigos en Tlaixpan, en Alceseca, en La Laguna. Saludos a todos nuestros amigos de Tecamachalco y también a nuestros amigos de Acatzingo, que también ahí ya me dijeron, oiga, qué padre, pero también hay que saludar a los de Acatzingo. Claro, un saludo a nuestros amigos de Actipan de Morelos, especialmente hoy, a nuestros amigos de Actipan de Morelos y a nuestros amigos de Coapiascla de Madero. Saludos a los de Álvaro Obregón, a los de Miguel Negrete, que son parte del municipio de Coapiascla de Madero. Y a mí me da mucho gusto esta mañana de lunes recibir pues a un paisano nuestro, la verdad, médico, joven médico, responsable y ahora dirigiendo nuevamente el CESA de Tepeaca, que usted sabe, bueno, pues es un instrumento de salud fundamental en este municipio, en nuestra región, y me refiero desde luego al doctor Eliasib Rojas, que está aquí con nosotros para platicarnos de algo que es bien importante de realizar en su conjunto, la jornada de vacunación antirrábica y canina y felina, ¿verdad? 2021. Muy buen día, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, licenciado Francisco. Antes que nada, agradecer públicamente el espacio y la facilidad de estar acá con usted. Y obviamente agradecer a toda la gente que lo escucha. La intención de estar aquí es prácticamente ofertar los servicios que tenemos dentro de la Secretaría de Salud, pero con énfasis en esta semana importante que es la semana de vacunación canina y felina aquí en Tepeaca, y en la cual pues prácticamente hemos destinado de lunes a jueves los espacios para poder vacunar, que se acerquen a vacunar a sus perritos, a sus gatitos. Esta jornada prácticamente es ofertada por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y obviamente es totalmente gratuita. Okay. Y la finalidad es que no exista rabia en animales, en perros y gatos, y por ello la vacunación, sabemos que todos tienen su gatito, su perrito, claro, y estamos ofreciendo eso, la vacunación de lunes a jueves. O sea, a partir de hoy. A partir de hoy ya estamos vacunando, ya estamos vacunando ya. En cuatro puntos. Exacto. En Jamaica, allá en... Así es. En la colonia, el barrio de Jamaica, ahí donde se encuentra el puesto de vacunación. Pues mire, prácticamente todos los puestos de vacunación son en la placita principal, okay, a un lado de la iglesia. En todos los barrios vamos a acudir de acuerdo a nuestra programación. Y es a un lado de la iglesia, es en la claro, placita principal, con excepción de la que está en el centro, que está en la 2 Poniente, número 111. Claro. Que ahí es un centro religioso, ajá, cristiano, pero ahí está instalado nuestro módulo para poder vacunar a quien gusta, a quien se acerque. Estamos con horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a estar ahí y será un placer recibirlos a ustedes y a sus mascotas para poderlos vacunar. Claro, hoy también hay que comentarlo, están estos puestos de vacunación para los perritos y los gatitos que tenemos en casa. Está en el barrio del Calvario. Así es. Y en el barrio de San Miguel. Desde luego, pues ahí a un costado de la iglesia en San Miguel. Y en el barrio del Calvario, pues ya sabe usted que hay un kiosquito ahí en el parquecito. Ahí están las compañeras y compañeros encargados de hacer esta labor fundamental, porque la verdad es que estamos hablando mucho de la cuestión del COVID, pero hemos olvidado también a nuestros animalitos, ¿no? Así es, licenciado, realmente la Secretaría de Salud y nuestro CESA sigue funcionando en todos los programas. Sí. Y pues no menos importante, nuestras mascotas, como ya lo dijo usted, que deben estar vacunados. Tenemos jornadas de esterilización permanentes. Y los invitamos con todo gusto que se acerquen, porque la vacuna es gratuita y si se cuidan a sus mascotas, cuidarán al interior de su hogar a todos los integrantes. Claro, claro. Ahora, durante la semana, mire, es muy práctico la vacunación en la 2 Poniente 111. La 2 Poniente es entre la Avenida Hidalgo y el Parque Tepeyacac, la Morelos, esa es la calle, ahí en el 111, el lado izquierdo, si va uno hacia el cerro, digamos, pues del lado izquierdo, ahí está el puesto de vacunación. Y
de una vez podemos decir el martes dónde van a estar, el miércoles y el jueves. Pues mire, el martes prácticamente el módulo del centro que está en la 2 Poniente. Ajá. Ese es inamovible. Ese va a estar ahí toda la semana prácticamente, pero el día martes estamos ahí a un costado de la unidad médica rural. Ajá. Aquí atrás del CETIS. Del CETIS, sí. También tenemos un puesto en el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, okay. ¿Sí? En el barrio de Santa Cruz Tlahuiloya, ahí en la miscelánea de Web One. En la mera esquina. Ahí en la mera esquina. Ajá, la 11 y la 7. Así es, y después, y en el barrio del Santuario, en las canchas. En las canchas. Sí, prácticamente. Perfecto. Eso es el martes. El martes estamos en estos lugares. Van cambiando un poquito los puestos de vacunación, pues para... estén en todos los espacios del municipio, de la cabecera, ¿verdad? Así es, licenciado, y la finalidad es eso, acercar los servicios. Sabemos que no podemos llegar a todas las casas de todos como quisiéramos por la pandemia, sin embargo, en estos puntos vamos a vacunar sin distinción, claro. Incluso sin que sean del mismo barrio, con gusto, claro, claro. Los vamos a vacunar. Es gratuito la vacuna, ¿verdad? Completamente gratuito, completamente, lo único que tienen que llevar es pues prácticamente la identificación de su cachorro, claro. Su domicilio, de dónde vive el cachorro y su dueño, y una identificación, nada más, correcto. Lo único que necesitamos. Correcto. El miércoles estarán también allá en la unidad médica rural del IMSS, ahí junto al CETIS, ¿no? Así es, también vamos a estar en el barrio del Divino Salvador y en el barrio de San Sebastián, en el parquecito, ¿no? Claro. Ya hablamos del centro, en nuestro módulo del centro, que se va a hacer inamovible, va a estar abierto los 4 días de la semana. Claro, en la 2 Poniente 111. Así es, y finalmente pues el día jueves lo dejamos en el barrio de Santa Cruz Temilco, el barrio del Exiomo y el barrio del Campo. Regresamos al barrio del Campo, claro. Porque es un poquito grande. Sí, claro. Pero esta semana tenemos todos estos puntos, licenciado. Ya lo subimos a la página del Face del CESA. Del CESA. Y también aquí debo reconocer la difusión que el licenciado Francisco Villa nos está ayudando a hacer por su medio y por sus espacios, para que todos estén enterados. Claro. No importa de dónde sea el perrito o el dueño, en cualquier punto los podemos vacunar de forma gratuita. Y vuelvo a recalcar, exacto, es un esfuerzo de la Secretaría de Salud y de nuestra jurisdicción sanitaria número 9 para llevar los servicios que, a pesar de la pandemia, se deben llevar a cabo. Exacto, y además, bueno, mire, desde las 9 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, dependiendo, a veces, de momento llega un grupo y pues ni modo que ya levanten todo. Entonces, de las 9 a la 1:30 de la tarde están las personas vacunando, entonces hay que acudir, ya lo dijo bien el doctor. Hay que llevar nuestra identificación, el comprobante de domicilio, ¿verdad? Y pues lo que más pueda usted tener del animalito para que haya un registro, porque obviamente también es importante el registrar el trabajo que se va realizando, pero lo más importante es la frase que tiene esta jornada de vacunación, me gustó mucho: el cuidado de nuestros perros y gatos es nuestra responsabilidad. Efectivamente, nosotros queremos mucho a los animalitos, hay gente que la verdad se desgarra las vestiduras por los animalitos, pero no los cuidan, claro, no los vacunan, ¿verdad? Así o sea, es. Creen que pobrecitos solitos ahí están subsistiendo. Y la verdad es que no, la verdad es que los animalitos son parte de nosotros mismos, en nuestros hogares, en nuestras casas, y tenemos que cuidarlos como nos cuidamos nosotros. Y cada año la Secretaría de Salud del Gobierno de la República hace un gran esfuerzo por allegar las vacunas a todos los lugares de nuestro país, y en este caso, bueno, pues ya está esta jornada, la de septiembre, y pues tenemos los servicios muy muy cerca, los están llevando a todos los barrios, a las colonias en Tepeaca, pues hay que aprovechar. Pero yo también aprovecho para preguntarle, porque seguramente habrá dudas, ¿y en los pueblos de Tepeaca? Mire, para las juntas auxiliares que son bajo responsabilidad del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Tepeaca, que estamos hablando de Zahuatlán, San Mateo Parra, Guadalupe Calderón y la última que está acá, San Pablo, San Pablo. San Pablo, prácticamente
estaremos coordinándonos con las auxiliares de salud para que ahí en la casa de salud estemos vacunando sin problema. Y se acerquen también de forma... Esos pueblos dependen del CES. Sí. O sea, dependen de la dirección suya, doctor. Así es, dependen prácticamente a la regionalización operativa del centro de salud. Y obviamente hay muchos centros de salud en el municipio de Tepeaca que de igual forma están vacunando, están aplicando la segunda dosis, hay que decirlo que en julio fue la primera, y de la misma forma ellos también están vacunando bajo su misma estrategia, pero en el centro de salud también lo están realizando sin problema alguno. Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, pues mire, le vamos a repetir. Hoy ya en Jamaica, en el Calvario y en San Miguel están los puestos de vacunación, y en la 2 Poniente 111 en el centro de Tepeaca. Repito, la 2 Poniente 111 es entre la Hidalgo y la Morelos, es decir, ahí a unos cuantos metros del Parque Tepeyacac. Ahí está el puesto de vacunación. Y en Jamaica, en San Miguel y en el Calvario. Mañana martes, en la unidad médica rural del IMSS, que está al lado del C-151. Así es. En el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Así es. En Santa Cruz, Tlahuiloya, en la esquina de la 11 y la 7 Sur, ¿verdad? Y desde luego en el barrio del Santuario, ahí en las canchas, ahí estarán el equipo de vacunación del CESA de Tepeaca. El miércoles habrá nuevamente allá en la unidad médica rural del IMSS, junto al CETIS, en el barrio del Divino Salvador y en el barrio de San Sebastián, el día miércoles. Y el jueves en Santa Cruz Temilco, en el Exiomo y en el barrio del Campo. Así es. ¿No? Que se tiene un montón de gente que tiene animalitos. Yo creo que ahí no hay una sola familia que no tenga al menos 3 perros. Sí, yo creo que sí, son muchos. ¿Verdad? Pero como bien lo dijo el licenciado, hay que cuidarlos, son responsabilidad de nosotros, y como bien lo dijo usted, es un integrante familiar más, ¿sí? Hay mucha gente que los trata súper, súper excelente, pero no solo es alimento, no solo es agua, también deben de cumplir con su esquema de vacunación para cuidar a su mismo núcleo familiar, que es la familia, ¿no? Efectivamente. Pues doctor, la verdad te agradecemos, sabemos que estás ocupado, que obviamente el trabajo en el CESA no es fácil, hay mucha atención a nuestros iguales, y la verdad a veces se carga el trabajo, muchos de nosotros también tenemos que pensar y en agradecer a este ejército blanco de gente que colabora en los centros de salud, en el IMSS, en todo el sector salud del esquema de nuestro estado mexicano, y a veces llegamos, oiga, con mala cara también, queremos que nos atiendan ahí eficientemente, pero nosotros no sabemos pedir las cosas. Así es que cuando vayamos a los centros de salud, al CESA de Tepeaca en especial, pues mostremos nuestra, aunque llevemos dolor, mostremos nuestra mejor cara, porque la verdad también ahí el doctor Elisiev y su equipo de trabajo son gente de bien, que entienden el dolor humano y que en reciprocidad nos atienden como nos merecemos. Entonces, gracias doctor, de verdad que hay mucha gente que no lo puede hacer, pero yo sí, gracias a usted y al equipo que tiene usted en el CESA por la atención que tienen para con los de Tepeaca. Licenciado, nuevamente gracias por el espacio, gracias por darnos la oportunidad de difundir los servicios que ofrece la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, la jurisdicción sanitaria, y obviamente a las personas que nos escuchan, reiterarles nuestro compromiso, nuestra gratitud, y estamos para servirles en el CESA de Tepeaca. Podríamos tener oportunidades de mejorar, licenciado, como todos, sin embargo estamos con la disposición de mejorarlas y obviamente de esforzarnos para que el usuario esté contento con los insumos que tenemos. Así es, pues gracias doctor, gracias, esta es su casa, y sobre todo gracias a usted que nos ha permitido estar esta mañana de lunes de inicio de semana ya prestos aquí a través de las ondas hercianas de Radio Tepeaca, el 89.9 de FM, y desde luego a través de nuestra aplicación que usted baja rápidamente y gratuitamente de Play Store en Google,
de las redes sociales en donde nos estamos ahora saludando en vivo, y desde luego toda la información que genera Radio Tepeaca de 6 de la mañana a 12 de la noche en la página oficial en Facebook y en www.radiotepeaca.com. Gracias a Joali Olmedo en los controles de la radio, a Jesús Huerta Santamaría en los controles generales. Quédese en la programación de Radio Tepeaca. Un saludo, por cierto, a nuestra querida amiga Chelly y a su esposo Gabriel, que están allá justamente en el barrio del campo ahora trabajando y echándole muchas ganas, como siempre lo hacen junto a don Cirilo Jiménez. Gracias, muy buenos días. Les recuerdo, como todos los días, cree en lo que haces, haz aquello en lo que crees. Hasta mañana. Hasta mañana. Por hoy hemos finalizado Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Esta es nuestra historia, y muy cerca de aquí y contigo te esperamos mañana para que juntos hagamos futuro. Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas pobranas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta al nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar.